Hoy estamos entonces a 9 de febrero de 2023 en... Me dan tres cursos, de repente me hago bolas. Me voy a poner físico. No. Biomatemáticas 2. Ok, bien. La sesión pasada recordamos lo que son las funciones. Las funciones matemáticas son relaciones entre cantidades. Cantidades que cambian, de hecho les podemos llamar variables, porque cambian, varían sus valores numéricos. Cantidades les llamamos variables. Y normalmente las representamos con las últimas letras del alfabeto español o latino. La Z, la Y o la Y, la X y las previas. La W, la OV, la B, la U. Solemos usar esas letras como símbolos de las cantidades cambiantes o variables. La mayoría de las veces, por comodidad o por flojera, buscamos relaciones entre dos cantidades, pero puede haber relaciones entre más de dos cantidades. De hecho, la que puse como ejemplo de algo real, de una función, la sesión pasada, esa, pues la voy a escribir con otro color, en rojo, pues con la que escribí sin acuerdo, fue la función que describe la segunda ley de movimiento o la segunda ley de la mecánica planteada o descubierta por Isaac Newton en 1686, la ley de la fuerza. La forma en la que la vemos actualmente en los libros de física casi siempre es así: la fuerza se relaciona con el cambio en el movimiento a multiplicada por la masa del objeto que cambia su movimiento. Por cierto, el cambio de movimiento se relaciona con la posición de los objetos, pero más que la posición de los objetos en el espacio, es con cómo cambia la velocidad. La aceleración es el cambio de la velocidad del objeto de masa m en movimiento conforme cambia el tiempo. Y a su vez, la velocidad se relaciona con el cambio de posición de los objetos en el espacio. La velocidad es el cambio de posición o distancia que cambia la posición del objeto en el tiempo. Velocidad es distancia entre tiempo, aceleración es velocidad entre tiempo, y la fuerza es el producto de la masa por la aceleración, o cómo cambia la aceleración de un objeto de masa m cuando actúa sobre ella una fuerza, o cuál será la fuerza que está provocando el cambio en el movimiento. Aquí la pregunta sería: ¿cuál es el valor de la fuerza cuando cambia la aceleración? Por eso, cuando existe relación entre cantidades, a estas dos variables, a una le llamamos la variable independiente, que es la que nosotros manipulamos. Por ejemplo, cambiamos el objeto de posición, un vehículo, me subo al vehículo, prendo el motor y empiezo a cambiar su posición. Yo lo estoy cambiando su posición. Y lo que veo es cómo cambia el tiempo. O al revés, tomo mi reloj, prendo el motor, piso el acelerador, no, mejor veo hacia el frente, si no voy a chocar.
Peor si voy en el celular. No, eso no se hace. Bueno, voy con el reloj y viendo hacia el frente. Paz. Y cada... Puedo, recuerden que hay un odómetro o medidor de posición, de distancia, además del medidor de velocidad. Yo puedo ver la distancia que he recorrido en cada segundo. En un segundo llevo 10 metros, en otro segundo llevo otros 10 metros, que es que voy a 10 metros en cada segundo. Esto lo puedo graficar, lo puedo ver, esta sería la versión alfanumérica, ¿sí? ¿Sí, no? De la función, pues dijimos que hay otro tipo de versión, la versión gráfica, la versión cartesiana. Yo puedo hacer la versión cartesiana de esta función poniendo dos variables en particular. La variable esta, que es la que estoy viendo en el odómetro, ¿sí? D. Y esta sería entonces la velocidad que debo calcular dividiendo la distancia entre el tiempo. El tiempo es un número constante, cada segundo. Cada segundo. O a lo mejor cada 10 segundos. Cada 10 segundos, ¿qué distancia he recorrido? 10 segundos, tantos metros. 20 segundos, perdón, otro intervalo de 10 segundos, otros tantos metros. Y dividiendo entonces obtengo el valor de la velocidad. Si yo cambio 10 metros en un segundo, 20 metros en 20 metros en 2 segundos, 30 metros en 3 segundos, lo que voy a ver es que lo que tengo es una función lineal que me relaciona a la distancia con la velocidad, o a la velocidad a la que voy con la distancia que he recorrido en tiempos constantes. ¿Sí? Aquí, t es un número constante de un segundo, pues es arbitrario, yo lo puedo escoger, puede ser cada segundo. D es el que yo voy midiendo. Esta es la cantidad variable que yo mido y esta es la que yo mido, la independiente. Y de esta depende el valor de B. Esta es la dependiente. La dependiente. Entonces, esta es la, a la segunda cantidad sería la dependiente. Y esa no la mido. No la mido. Sí, es cierto. En un carro, normalmente, pues, me hacen trampa y me dan ahí un indicador que puede ser una aguja o un número, si el tablero es digital. Pero en realidad lo que está haciendo el carro es que la está calculando. La distancia esta la recorre con las llantas que van rodando, que es lo que marca el odómetro. Y lo que hace el medidor de velocidad es calcular esta, la dependiente, no la medimos, la calculamos. Yo calculo. Eso es en cualquier función. De hecho, entonces aquí tengo un número constante. Son unos, o pueden ser cientos o dieces, los cogemos previamente. D es la variable independiente y B es la variable dependiente. Normalmente, en términos generales, para hablar de cualquier o de todas las funciones al mismo tiempo, a la variable independiente la solemos representar con la letra X y a la dependiente con la letra Y. Entonces, esto sería igual a X contra Y. En las horizontales, el eje de X que mencionamos la sesión pasada, y en las verticales, el eje de Y que mencionamos la sesión pasada.
Esto sería en matemáticas, esto es en física, por ejemplo. Ya que les digo que me estaba ya haciendo bolas. No, hoy es matemáticas, mañana será física. Y algo que vimos la sesión pasada es que hay algunas funciones que tienen mucho más letras. De hecho, esto lo podríamos hacer así. Esto puedo decir que esta A es igual a B entre T, pues resulta que B, entre, B es igual a D entre T, entre T. Y no solo eso, esta D, en realidad, es X, es decir, el punto X1, es el punto X2 menos el punto X1 en una escala de distancias. Y entonces esta la puedo escribir de manera diferente. Esto me lleva a que B puede ser X2 menos X1 entre T. Y entonces esto se pone más interesante. Esto lo puedo escribir como X2 menos X1 entre T cuadrado. Y entonces esto, que es igual a esto, lo puedo poner acá arriba como M por X2 menos X1 entre T cuadrado. Se ve espeluznante, pero es pan comido. Que no se dejen asustar por cualquier función. Aquí, de hecho, entonces veríamos que son varios números. La f sería igual al producto de m por este cociente, que es esta diferencia dividida entre este. Me equivoqué en el 2. ¿Dónde va el 2? Aquí está bien. Allá lo puse chueco. Lo puse abajo. Lo puse como subíndice. No, es potencia. La fuerza es igual al producto de la masa por el cambio de posición entre el tiempo, el cuadrado del tiempo. Se ve, uy, pero no, es la misma fórmula de la segunda ley de Newton que vio en su libro de secundaria. Okay, bien. Vimos un ejemplo de una función, vamos a ponerlo con otro color para pasar a otra parte. Y de este momento vimos la clase pasada un ejemplo de una función y que era igual a x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1. Todavía me acuerdo. Vimos que, vamos, fíjense que se parece a esto, es una, ahí hay un cociente, una razón o proporción. ¿Este qué tipo de función sería? Sería una función racional, pero de potencia. Se parece a esta, donde arriba las potencias son de 1 y abajo la potencia es cuadrada. Aquí es al revés, el numerador es de potencia 2 y el denominador es de potencia 1. Pero vimos que si aquí aplicamos el cociente de potencias, el resultado nos daría una función lineal como esta de aquí, que fue lo que vimos ayer. Nada más que nos estaría dando valores negativos en valores positivos de x, ¿se acuerdan? Esta estaba, si la dibujo yo en este sistema cartesiano de x y y, esa función pasa por aquí, vamos a decir, así. Más o menos. ¿Sí se acuerdan? Pero había una peculiaridad en esta función, que cuando x tiene el valor de 1, entonces el cociente de x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 nos da, ¿qué quedaba? Cuando x es igual a 1, esto era 10. ¿Cuánto quedaba? A ver, en el numerador. O sea, véanos en su apunte de... No, pero... 4 entre 0, ¿verdad? Pero no podemos dividir
4 galletas entre 0 niños. Si no hay niños, entonces yo me como todas las galletas. No. Por eso es que decimos que esto es no definible o no definido. ¿Entendé? Es decir, ¿qué significa el no definido? Que no existe un valor para Y cuando X es igual a 1. Aquí está escrito entre lenguaje matemático y español. En lenguaje matemático lo escribimos de la forma a la que llamamos el límite de una función. El límite de la función x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 cuando x se acerca al valor de 1, o sea, este 1 de aquí, este 1 de acá, no existe el valor de menos 3. Ese valor no existe. Existen valores de menos 3.1 o de menos 2.9 cuando x vale 0.9 o 1.1. Pero si 0.9 se acerca a 1. 1.1 se acerca a 1. Por lo tanto, si hay valores para y cuando x vale 0.9 o cuando y vale 1.1. Pero cuando x vale 1, este número no existe. No existe, vamos a decir, menos 3 no existe para valor de y cuando x es igual a 1. No existe ese menos 3. Y por lo tanto, este menos 3 es el valor no existente o límite de esta función en particular. Diferentes funciones pueden tener límites diferentes. Vamos a ver algunos ejemplos de ellas en este momento. Por ejemplo, tengamos una función A. Otra forma en la que expresamos las funciones es que decimos que el valor de f depende de a. Es el valor, la cantidad independiente es la a, de a depende f. ¿Sí? Entonces a sería x y f sería y. F depende de a. Otra forma que podemos escribirlo es así. F depende de A. ¿Sí? Pero esta F la tengo que cambiar porque se refiere a la función. Entonces uso la F minúscula de función, donde f de a es la f mayúscula. F de a es igual a la f mayúscula. Lo que le dice es que esta función llamada fuerza depende del valor de a. Yo podría escribir la fórmula, la segunda ley de Newton, de esta manera. Pero esta f minúscula no significa fuerza, significa función. Esa función tiene un nombre propio particular que es fuerza. F de A es la fuerza. Es igual a F de A. Es decir, la fuerza es una función de la aceleración. De ese modo, yo podría decir que la aceleración es una función de la velocidad. ¿Sí?
ahí está. Y nada más para poder escribirlo aquí, equivalente, aquí voy a escribir que esta es dependiente. Esta de aquí, para no confundir la parte, yo puedo decir aquí que la velocidad es una función de la distancia. Sí, la F minúscula siempre representa la palabra función. Ahora, cada función, dependiendo de la letra que está dentro del paréntesis, me dirá qué es. Esta F minúscula de A es fuerza. Esta F minúscula de B es aceleración. Esta F minúscula de D es velocidad. Otra forma en la que puedo escribir esta Y es como f de x. F de x es igual a y. Como esta, f de a es igual a f, f de b es igual a a y f de b es igual a v. Bien, continuemos por allá. Con lo que estaba yo mencionando hace un momento. Porque la quiero representar yo precisamente de esta manera. F de x, cualquier función, no importa que sea x, en este caso es igual a x cuadrada. Bien. Tabúlenla. Desde, vamos a hacer una tabla, vamos a hacer, esta sería la representación alfanumérica, recordemos. Esta f de x sería y, ¿sí? Una y cualquiera. F de x igual a x cuadrada, es una función. Vamos a tabularla, que sería entonces, que sería igual a y. Y sería entonces, para hacer la tabla, ¿cómo hacemos las tablas? Primero la x y luego la y. Primero la variable independiente y luego la variable dependiente, porque necesito calcularla. Entonces tengo la x y hagan una tabla para calcular y, pero comencemos con x igual a 1, luego x igual a 10, luego x igual a 100, luego x igual a 1000. ¿Cuánto vale y? Rápidamente. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 10, cuando x vale 100, 10.000. Cuando x vale 1000, ¿seguro? O lo haces a mano, o lo haces con la calculadora, pero no lo hagas con la imaginación, porque luego salen dragones, o alas doradas, o duendes azules. A ver. Fíjense, el 10 tiene un 0. El 100, que es el 10 al cuadrado, tiene 2 ceros. El 100 tiene 2 ceros. No, espérame, aquí hay algo chueco. La suma, bueno, hay que hacerlo con la calculadora o sumamos potencias. 100 al cuadrado o 100 por 100 es 10.000. Es decir, es el doble de ceros. Porque la potencia es cuadrada, la potencia es 2. Si es 1000, son 3 ceros, ¿y cuánto vale? Un millón o 6 ceros. Recuerden que la regla nos dice que cuando las potencias se multiplican, potencia, bueno,
cuando se multiplican números elevados a potencia, las potencias se suman. Si la potencia aquí me representa ceros, pues entonces aquí es un cero más otro cero me da dos ceros. Dos ceros más otros dos ceros me da cuatro ceros. Tres ceros más otros tres ceros me da seis ceros. Ya puedo saber cuánto va a valer Y cuando X valga 10.000. Muchos ceros, me recuerda mi boleta de la secundaria. No es cierto. Finalmente, si no, no estaría yo aquí. ¿Cuánto es? 100 millones. 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Lo que vemos es que conforme aumenta el valor de X, si se hace, este es 10.000 veces más grande que este, mucho más grande. ¿Qué pasa con el valor de Y? Se hace todavía más grande. Podemos preguntarnos, ¿habrá un valor máximo para Y? ¿Sí o no? Conforme aumenta el valor de X. Lo que nos estamos preguntando es si existe algún límite de e para X cuadrada cuando X tiende a ser un número muy grande. ¿Un gogol? No, porque un gogol lo puedo definir. Son muchos ceros. No los podemos escribir. Mejor lo ponemos en forma potencial. No sé si lo vieron en Cosmos, la de 1980, la de Carl Sagan. Intentó escribir un gogol, se consiguió un rollo de papel, de esos de máquina impresora, máquina, como las máquinas registradoras. Puso un cero y empezó a escribir ceros. O puso un uno y empezó a escribir ceros. Lo estaba haciendo en la Universidad de Cambridge, en el comedor. Empezó a desenrollar el papel. Salió de la universidad y todavía no salía. Todavía no acababa. No se puede escribir. Ahora, aquí, pero vamos. No, sí se puede escribir, pero es muy engorroso. Sí se puede escribir un gogol, y más un gogolplex. ¿Saben lo que es un gogol? La potencia son un millón, ¿no? No, es 10 a la 10 a la 10. Se puede escribir. Es mejor escribir así. Ya lo escribimos. De esta manera, sí se puede, pero es un ejercicio inútil. De castigo. Sí, como los que nos ponían en la primaria. A nosotros nos ponían cuando íbamos en el camión de la escuela ya de regreso a casa. Te portabas mal y te decían, va a ser 500 líneas, no debo jugar en el camión. ¡Ya me tengo que bajar! Tienes que terminarlo. Así nos hacían sufrir. Tortura escolar. ¿Bien? Los más elevados métodos psicológicos educativos, imagínense. Decimos que el límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito es infinito. Pues sí, si este aumenta y todavía más. Pero este lo puedo escribir, infinito no lo puedo escribir. ¿Cuál es el número infinito? Por más que lo imagine, le puedo agregar un 1. Le puedo sumar un 1. Y entonces será más grande que infinito. Infinito. Infinito es un límite. En algunas funciones. Esta función potencial de x cuadrada, cuando x tiende a infinito y es mayor que 0, el límite es infinito.
porque para cero no está definido. Sería otro valor límite. A veces trabajamos simultáneamente con más de una función y entonces tengo que cambiar el nombre. Y siempre será Y, porque es la variable dependiente. Pero puedo representar a la función f de x con otra letra, llamémosle g de x. En este caso la regla es que para la letra que uso para las funciones, para representar a la f de la función, a veces no es f, a veces es alguna otra letra del inicio del alfabeto mayor a f. No suelo usar de la E a la A, A, B, C, D y E, porque esas las uso por lo general para representar constantes, números constantes. ¿Sí? Entonces, F la puedo usar para la función F de X, que tiene valores en Y. G es otra Y diferente a esta, porque es otra función. Imaginemos que la función menos 10. X. Tabulemos. X y Y. Ok. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? Y es G de X. Es otra, es, le llamo G porque es una función diferente. X cuadrada no es igual a menos 10X. Esta, de hecho, sería una función de potencia 1, por ser de potencia 1, sería una función lineal. ¿Eh? Bueno, cuando x vale 1, cuando x vale 10, 100, 1000, 10,000, por ejemplo, ¿cuánto vale cuánto vale y? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Menos 10. Cuando x vale 10, menos 100. Cuando x vale 100, menos 1000. Cuando x vale 1000, menos 10,000. Cuando x vale 10,000, menos 1, 2, 3, 4, 5, 0, 100,000. Lo que yo veo es que conforme x se hace grande, y se hace grande pero negativa. Podemos, en este caso, ¿podríamos encontrar algún límite para x? No, podríamos seguir hasta infinito. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el límite de menos 10x cuando x tiende a infinito? ¿Cómo tienden a ser los números de y? Cada vez más grandes, pero negativos. ¿Habrá el valor más grande negativo para Y? No. También el límite aquí es infinito, pero negativo. Menos infinito. Ahí está. Bien. ¿Por qué puse dos funciones? Porque ahora me voy a preguntar qué sucede si lo que tengo es la suma de dos funciones. F de X más G de X. F de x más g de x, esto es igual que f de x es x cuadrada y g de x es menos 10x más menos 10x, entonces me queda menos 10x. Aquí lo que tengo es una función de segundo orden con dos términos. F de x más g de x es igual a una función adicional, no diferente, podríamos llamarle h de x, que es x cuadrada menos 10x. Ok, tabulemos esta función. X y Y. Hasta aquí nada más, porque ya se me acabó el pizarro. Cuando x vale 1, 10, 100, 1000, 10,000. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Menos 10. Ah,
A ver, x cuadrada es 1 por 1, menos 10, ¿cuánto dijiste? Menos 10. Ok, ya está. Cuando x vale 10, al cuadrado, ¿cuánto vale? 0. Entonces, x cuadrada es 10 al cuadrado es 100. 10 por 10, 100. Por menos 1, menos 100. 100 menos 100 es 0. ¿Ok? Cuando x vale 10, 100, perdón, 100. Cuando x vale 100, ¿cuánto vale este y? 100 al cuadrado, acá lo tengo. 10.000. Ahí está la. Separamos en tríadas. ¿Ok? 10.000 menos 1.000. 9.000. Cuando x vale 1.000, 1.000 al cuadrado es 1 millón. Menos 10.000. ¿Cuánto es 1 millón menos 10.000? 9 millones 90 mil, ¿no? No es cierto, no puede ser así. A ver, hagan la operación. 1 millón menos 10 mil. 990 mil. 990. No, pero me falta. 900. No, sí estaba bien. 990 mil. Ahí está. 99 mil. No, no, me falta un cero. Sí, me falta un cero. Ahí está. Ahí está. 990 mil. Cuando x vale 10 mil. 99 millones 900 mil. Ok. Conforme x se hace grande, y se hace también grande. Positivo. El límite de x cuadrada menos 10x cuando x tiende a infinito es igual a más infinito. Bien. Pero fíjense lo interesante. ¿Qué pasa si tengo yo el límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito y le sumo el límite de menos 10x cuando x tiende también a infinito? ¿A qué es igual esto? Fíjense, bueno, el límite de x cuadrada cuando x tiende a infinito es más infinito. Cuando x, cuando el límite de 10 menos, menos 10x tiende a infinito es menos infinito. Pero este menos infinito, entre comillas, es menos grandote que este más infinito. Por eso es que la suma de estos dos límites me daría también más infinito. Por lo tanto, puedo concluir que el límite de este binomio, si este binomio lo separo en funciones diferentes, que es lo que tengo yo aquí, va a ser igual, es decir, el límite del binomio de x cuadrada menos 10, menos 10x cuando x tiende a infinito es igual a la suma de los límites de cada función. En otras palabras,
el límite de f de x más el límite de g de x es igual a el límite de la suma de ambas funciones f de x más g de x. Y esta es una regla para resolver funciones, límites de funciones. Sí, cierto, aquí estoy poniendo suma, aquí resulta que es resta, pero recuerden que la resta es la suma de números negativos. Por lo tanto, esta es una regla general. Si nos sentimos incómodos, pues lo arreglamos simplemente así. El límite de la suma o resta de dos funciones es igual a la suma o resta de una función menos la otra función, o una función más la otra función. O podemos generalizarlo simplemente recordando que los números negativos son los números naturales multiplicados por menos 1. Una regla de la teoría de conjuntos. Entonces, esa es una primera regla de los límites de funciones. Vamos a ver otro ejemplo de funciones. Se me hace que lo voy a hacer con otro color para no confundirnos. Lo voy a hacer ahora con el rojo. Tengamos ahora la función, la misma función f de x igual a x cuadrada, y tengamos ahora la función g de x, que sea e a la menos x, el número e, 2.718, etc., un número irracional, como pi. No son los únicos irracionales que hay por ahí, he visto muchos. Bien, vamos a ver cuál es la forma de esta función cuando x vale 1, 10, vayamos igual, 10, 100, 1000, quedémonos así con el 1000, y hagámoslo de una vez para la otra función, x y y. Hagamos la tabla, 1, 10, 100, 1000. Ok, esta ya no la sabemos, acá está. Cuando x vale 1, y vale 1, cuando x vale 10, y vale 100, cuando x vale 100, vale 10.000, cuando x vale 1000, vale 1 millón y. Aquí está, ok, bien. Esta está más interesante. Es una función exponencial. Aquí tenemos una función de potencia, una función lineal, una función de potencia, una función exponencial. Saquen su calculadora porque se va a necesitar el número e y en él elévenlo a la potencia 1. E a la potencia 1 pues es e, o sea 2.71. Vamos a ver. ¿Bien? Ah, no, pero es negativo. Negativo. ¿Cuánto es? 0.36. Ok. Ahora. A la menos 10. E a la menos 10. ¿Cuánto? 4.53 por 10 a la menos 5. Ah, ya decía yo, me sonaba raro. 4.5 por 10 a la menos 5. A la menos 5. Aquí es como si hubiéramos escrito 3.6 por 10 a la menos 1. Es una forma de expresar un número fraccionario en forma de potencia de 10. ¿Okay? Cuando
x igual a 100, entonces sería e a la menos 100. 3.7 por 10 a la menos ¿qué? 1000. Cero. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? ¿O le están haciendo caso a la calculadora? Y lo que sucede es que la calculadora dio de sí. Si dibujáramos la función, esta exponencial, lo que vemos es que cuando x igual a 1, y es pequeñita, pero se puede dibujar en papel milimétrico, por ejemplo. Ahí también lo puedo dibujar en papel milimétrico. Simplemente lo que ha sucedido es que ahora el número es, esto es igual a 0.000045. Este es un 0, punto decimal, y el 3. Este es el 0, punto decimal, 4 ceros y luego el 4. Este es 0, punto decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 3, 7. Ahí está, la flojera. Por eso lo escribimos en forma de potencia de 10. Es más cómodo. Pero es este número. ¿Cómo se llama? Pedro Sánchez. No sé. Paso de un número que se define en el primer decimal, se hace más chiquito hasta el quinto decimal, se hace más chiquito hasta el cuadragésimo cuarto decimal, va siendo cada vez más pequeño. El límite de e a la menos x cuando x tiende a infinito, el valor que no puedo escribir, que nunca voy a alcanzar, es cero. El cero, cero. 0.0, diríamos. Es decir, el dibujo, la línea de la función, primero, no es una línea recta, no es una función lineal, es una función exponencial, donde el número baja, y se va acercando al cero, pero el cero no está definido. No puede llegar a cero. Bien, ok. En esta, decíamos que el límite es infinito. ¿Qué sucede si lo que tengo ahora es f de x por f de x? Pues esto sería x cuadrada por e a la menos x, ¿sí? Si lo calculamos sería entonces x cuadrada 1 menos punto 36, el primer valor sería punto 64, ¿sí, no? Sí. Punto 64. El segundo, cuando x vale 10, sería 100 menos esto, o sea, seguiría siendo casi 100. Cuando x vale 1000, sería 1 millón. Bueno, aquí no. Cuando x vale 100, serían 10.000 menos esto. O sea, es como quitarle un pelo a un gato. Se nota. Es casi el 10.000. Ya no digamos este número que su calculadora ya no dio para más. Es un número tan pequeño que la calculadora no lo puede registrar. Por lo tanto, el producto de esto
No, pero es el pene, no, es el producto. No es la suma. Esto era la suma. Esto es el producto. A ver, 1 por punto 36 es punto 36. 100 por esto, ¿cuánto es? 100. Si lo estaba haciendo creo como si fuera suma y no suma, es producto. Es una multiplicación de dos funciones. Sería 100, o sea, 1 por 10 a la 2, menos 5. No, menos 5. Sí, ya lo hice. 2, potencia 2, menos potencia 5. ¿Cuánto les da? O sea, 100 por 4.5 por 10 a la menos 5. 4.5 por 10 a la menos 3. O sea, el menos 5 más el 2 me queda menos 3. Me queda algo por 10 a la menos 3, finalmente. En este es 10 por 10 a la 1, 10 a la 4 menos 44. Quedaría 10 a la menos 40. ¿Bien? Se va haciendo cada vez más pequeño. El límite de x cuadrada por e a la menos x será igual entonces al límite, lo voy a poner mejor aquí abajo, al límite, cuando x tiene infinito, por supuesto, si el límite tiene otra cosa es diferente. Será el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada por el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x. Y aquí tenemos entonces una segunda regla. El límite de g de x, de f de x por g de x, de f de x por g de x es igual a el límite de, ay, yo solito me tocó, no necesito ayuda, f de x por el límite de g de g de x, la paréntesis, la mano. Ok. Bien. El otro caso que nos queda es cuando tenemos el cociente de funciones. Cuando tenemos, por ejemplo, f de x entre g de x. Podemos hacer análisis similar, tabular cada función, puedo hacerlo con estas dos o con estas dos o con otras dos. Cuando tiende a infinito, ¿sí?, el límite cuando x tiende a infinito de dos funciones será igual a el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre el límite cuando x tiende a infinito de g de x. Y esta es la tercera regla de las funciones. Lo podemos encontrar si hacemos el ejercicio equivalente al que hemos hecho aquí para el producto con estas dos funciones. Podríamos hacerlo incluso con estas dos funciones. ¿Qué sucedería si tuviéramos x cuadrada por menos 10x? Debería aplicarse esta misma regla. O si a estas dos funciones las sumamos y tuviéramos no x cuadrada por e a la menos x, sino x cuadrada más e a la menos x, que es lo que estaba haciendo yo hace rato por error, veríamos que se cumple la regla anterior, la regla verde, la de acá. Entonces, son las tres iniciales reglas para la resolución de límites de funciones.
cuando tenemos suma de funciones, cuando tenemos el producto de funciones y cuando tenemos el cociente de funciones. Podemos resolverla haciendo toda la operación del polinomio, o podemos resolverla a través de la resolución de los monomios por separado. Dependiendo de lo complejo o lo rebuscado de la función que tengamos enfrente, podemos elegir cuál de las dos formas, si la forma integrada o la forma por separación de los límites de las funciones o los términos del polinomio involucrado. Y con esto terminamos nuestra segunda sesión del curso de Matemáticas 2 en este trimestre 23I. Nos vemos mañana. Misma hora, otro canal, es en el B. Okay.